noche. Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. ¡Vive en una piña debajo del mar! ¡Bob Esponja! Pero la mejor parte es que nunca se sabe qué entrará por esa puerta. Esto es El Precio de la Historia. ¿Sabías que todas estas series y caricaturas son dobladas en Venezuela? El doblaje es una técnica audiovisual aplicada a producciones televisivas, cinematográficas y entre otras, en las que se reemplazan los diálogos del idioma original para brindarle cercanía y entendimiento al público de su propio idioma. En Venezuela existe una gran cantidad de actores que han dado sus voces a innumerables documentales, dibujos animados, series y novelas, las cuales han triunfado en el mundo por la calidad y el talento que habita en nuestra nación. Soy Daniel García y hoy conoceremos una industria que trabaja para el entretenimiento, pero de manera anónima, el doblaje venezolano. Inició en la década de los 80 estableciéndose poco a poco en el área televisiva. De esta manera nace en Caracas el primer estudio dedicado al doblaje. Rebeca Ponte, actriz de numerosas series infantiles, nos habla de los comienzos del doblaje en nuestro país. Comenzó a mediados de los años 80 y el primer estudio que comenzó a hacer doblaje fue Etcétera Productora Cinematográfica, que fue un estudio realmente hecho en un principio para hacer cine, pero como aquí en Venezuela el cine no estaba tan en auge, pues mutó hacia el doblaje, ¿no? En ellos se hizo muchas novelas brasileñas, que fue lo que le dio realmente como fuerza al estudio y al doblaje aquí en Venezuela. No solo telenovelas, sino también series y dibujos animados. Un ejemplo de ello es Bob Esponja, una de las caricaturas más vistas a nivel internacional y actualmente es doblada en Venezuela. El reconocido actor Luis Pérez Pons, quien interpreta a Don Cangrejo, nos habla de su experiencia en esta famosa serie animada. Don Cangrejo se ha convertido en un ícono de mi carrera con respecto al doblaje. Ha sido el personaje, el trabajo que me ha abierto las puertas a nivel latinoamericano y que me ha hecho conocer más que con mi trabajo actoral. Pero lo que ha hecho más bulla, independientemente de todo, ha sido interpretar la voz de Eugenio Cangrejo, el famoso Don Cangrejo de Bob Esponja. ¿Tienes suficiente dinero para pagar? ¡No! ¡Nunca conseguirán un centavo de mí! ¡Nunca! ¡Prefiero que esa lombriz venga y se los coma todos vivos! A su vez, Ángel Mujica, quien le da vida a Plankton, nos cuenta el reto que significó representar a este personaje. Yo no fui el que empezó a hacer el personaje. Ya había dos actores de doblaje previos que lo habían hecho, sobre todo Luis Miguel Pérez, que lo hizo durante, no sé, 9 años. Y mantener la esencia del personaje, mantener sus características, pero darle mi sello fue rudo. ¿Entrenarlo? Lo intentaré. ¡Quieto! ¡Buen chico! ¡Ahora siéntate! ¡Muy bien! Sin embargo, no todo es color de rosa. El doblaje en Venezuela no ha podido consolidarse en el área cinematográfica. Solamente hemos hecho 3 o 4 películas para cine. Y bueno, en esas películas se demostró que se puede. Hubo un intento de trabajar con Disney, pero esa oportunidad se desperdició por razones que tampoco vienen al caso. Pero si nosotros tuviéramos esa oportunidad, pues nuestro doblaje también sería excelente. También se hace un llamado a las empresas del doblaje para que nuestros actores sean bien remunerados. Para empezar, nosotros deberíamos ganar en dólares, no ganamos en dólares, sino en bolívares y muy poco. Pese a esto, cada día son más los actores y los estudios de grabación que trabajan para importantes canales internacionales, ofreciendo un material de calidad para el público de habla hispana y ubicándonos como el segundo país con más demanda en materia de traducción. Yo pienso que nosotros hemos enfrentado el doblaje, pero con la mejor dedicación a todo nivel. Se ha hecho un trabajo con calidad, con orgullo. Hay voces
que realmente han sido maravillosas y son maravillosas. Hay gente que ha tomado esto tan en serio como cualquiera de nosotros que tenemos tanto tiempo haciendo doblaje. Amanecer Informativo rinde homenaje a nuestras actrices, actores y operadores de doblaje por el excelente trabajo en conjunto exportado a otras fronteras, motivo por el cual nos sentimos orgullosos de lo hecho en Venezuela.